todas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. Aprovechando el mes de la patria, que como todos saben va desde el 26 de enero con el nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte Díez. Hasta el 27 de febrero, con la conmemoración de la independencia dominicana que regocija nuestros corazones. Pero para llegar a tener un país libre y democrático hubo que luchar mucho. Y gracias al patricio Juan Pablo Duarte, lo logramos. Eran tiempos muy difíciles. Haitianos y dominicanos no estábamos en el mejor momento. La población haitiana, radicada en la parte este de la isla, cometía algunos abusos que no estábamos dispuestos a soportar más. Nos sentíamos con las fuerzas de un país de regir nuestro propio destino sin necesidad de gobiernos extranjeros, de ningún gobierno que no fuera el nuestro. Fue una larga lucha, pero al final de cuentas queríamos decidir sobre nuestro propio destino, el de nuestras familias, hijos, el de nuestra nación dominicana. Juan Pablo Duarte Díez, hijo de los comerciantes Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez, desde muy joven pensó en la libertad de su patria. Así es, viajó a Estados Unidos y España, y es allí en España, en la patria de su padre, donde conoce sobre democracia y libertad. Era necesario organizar a los criollos de la parte este de la isla para crear las condiciones de la independencia. 20 años bajo el régimen del gobierno haitiano eran más que suficiente. Éramos muchos los que queríamos la libertad, aunque para ello fuera necesario renunciar a nuestras propias vidas. Es así como el joven Juan Pablo, como se le llamaba, organiza con un grupo de jóvenes y el padre Gaspar Hernández una sociedad secreta denominada La Filantrópica, que sirvió para divulgar ideas para concienciar a la población de la parte este de la isla sobre sus deberes y derechos de libertad. Tras 22 años de ocupación por parte del gobierno haitiano. Debemos romper las cadenas que nos mantienen sometidos a Haití y encontrar los medios para demostrarle al mundo que tenemos un nombre propio, dominicanos, y que somos dignos de llevarlo. Como habrán visto y escuchado, la independencia de la parte este de la isla, que se denominaría República Dominicana, llegaría después de 22 años de dominación. Hasta aquí las Cátedras Ciudadanas por el momento. Pero estén pendientes, que seguiremos ofreciendo más detalles sobre nuestro patricio Juan Pablo Duarte y de cómo logró la independencia de nuestro país. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!